Ha tenido ya una increíble adaptación, pero hoy se presenta en la tierra de su escritor, en Palencia. Estamos eh, con su autor, con César Morales, al que damos la bienvenida, bueno, a su tierra, ¿no? Porque me comentaba que llevaba ya unos añitos fuera. Pues sí, muchas gracias. Efectivamente, mi tierra. Yo soy palentino. Y esta es la ciudad donde crecí, aunque ya llevo pues, más de 20 años fuera, fuera, fuera de aquí. Bueno, me comentaba también que estaba ilusionado de presentar este puente de, del tiempo, eh, su obra, su novela, aquí en la Tierra, aunque ya es eh, conocida a nivel nacional. Vamos, he visto la repercusión ¿no? que me contaba que ha tenido en las ventas. Pues efectivamente, la verdad que hace muchísima ilusión venir aquí a tu casa, donde están tus amigos, donde está tu familia, y presentar un proyecto que nace de una ilusión, de un sueño. Y aunque efectivamente el libro está teniendo muy buena acogida, eh, tanto en ventas como en seguidores, en las redes sociales, la verdad es que presentarlo a tus conciudadanos, pues siempre es un honor y bueno, un, también un momento especial, ¿no? Bueno, es un libro que bucea entre dos siglos muy distintos, ¿no? Entre el actual y, si no me equivoco, el siglo VII. Eh, me imagino que, que habrá tenido usted que bucear mucho en la historia antes de, de sumergirse en el, en el papel, ¿no? antes de ponerse ante el ordenador. Pues muchísimo. Eh, he recorrido muchísimos kilómetros, he pasado incontables horas en bibliotecas, documentándome. Como bien dices, la historia se desarrolla en la actualidad, pero también en el año 712, a comienzos del siglo VIII, durante la conquista árabe de la península. Eh, y la tener que bucear en esa historia. Pues ha sido un reto, ha sido difícil, pero también muy gratificante, porque he encontrado personajes, he encontrado lugares eh, y sucesos que han sido fascinantes. ¿De dónde le viene eh, su interés por, por la historia, César? Pues eh, yo creo que de recorrer Villas Romanas, Castros, cuando era un crío en compañía de mi padre aquí en la provincia pues eh, se despertó en mí el interés por los lugares en los que es posible pues, respirar la, la historia. ¿no? Y fruto de, ese, no sé, de esa inquietud, eh, y luego junto al deseo de viajar y el deseo de emprender y hacer cosas diferentes, fue lo, fue lo que me llevó a escribir el Puente del Tiempo. Como usted bien decía, ha recorrido eh, muchos kilómetros porque son diversos escenarios ¿no? los, los que tiene esta, esta novela histórica, esta novela de, de aventuras. Me imagino que la historia que usted ha vivido en propias carnes también tenga su interés. ¿no? Como no, no se puede escribir desde otro sitio que no sea la experiencia, ya sea de cosas que te han pasado o de lugares que has visitado o personas que te han inspirado. Efectivamente, en todos los sitios en los que he ido, porque los necesitaba para construir la novela, pues he encontrado pequeños detalles que merecía la pena recoger e incluirlos dentro de la historia. ¿Cuál fue el punto de arranque de, del argumento? ¿Cómo, ¿Cómo se le ocurrió a usted? Eh, es una mujer ¿no? en el siglo actual uh -huh. investigando un poco una historia que, que ocurre, como usted decía, en el siglo VIII, en el VII, como decía uh -huh. yo. Entonces, bueno, ¿cómo, ¿cuál fue ese, ese punto de inflexión, ese arranque de la historia? La historia, como bien dices, cuenta eh, la aventura de una joven arqueóloga que intenta averiguar qué hay tras el accidente en el que ha muerto un compañero de excavación. Eh, al mismo tiempo pues, está ese siglo VIII, ese momento de la conquista, en el cual pues, hay una serie de personajes, un niño hispano, un joven breber, un médico judío, un noble abad visigodo, que recorren España portando un objeto cargado de simbolismo. Eh, porque les persigue el emir, Muzaim Nusair. Eh, ¿Por qué surge? ¿Cómo surge esta iniciativa? En realidad eh, empezó como un libro que quería ser escrito también por los lectores. Yo tenía un proyecto en el cual eh, la idea era pues comenzar una historia y que fueran luego los lectores los que fueran eh, participando. Realmente cuando me vi en la tesitura de a, a hacer el proyecto era muy difícil porque necesitas un gran número de personas que te conozcan para ser capaz de que haya mmm, gente que quiere contribuir. ¿no? Y entonces me decidí a hacerlo de forma distinta, a completar yo la, la historia, pero al mismo tiempo dotar al libro de interactividad. De, de forma que el lector quedara invitado a salir de su casa a recorrer los lugares por los cuales transcurre la acción de la novela y descubrir eh, cosas que yo había eh, visto durante el proceso de documentación y que disfrutara más allá del rato que pasa leyendo Sí, porque no solo les propone enlaces ¿no? o, o códigos QR, si no mm -hmm. me equivoco, a, a lo largo de esa mm -hmm. novela, sino que les invita además a, a descifrar un, un enigma ¿no? a través de, de, de un viaje. Los dos momentos históricos de la novela están unidos a través de un enigma que los protagonistas van desvelando poco a poco. No lo tienen fácil, les va a costar, porque las claves que permiten resolver ese misterio se apoyan en antiguos conocimientos que han caído en el olvido. En el puente del tiempo, el misterio es una puerta hacia antiguos conocimientos que merecen la pena ser rescatados porque tienen actualidad hoy. Y el libro invita a ir descubriendo esa ciencia eh, y ese, ese saber de la antigüedad que realmente cuando yo iba construyendo la historia fue lo que realmente me enganchó y me llevó a decir que tenía una historia que contar. Sorprendido de la buena aceptación, porque no hablamos solo ya de las ventas, sino de las críticas, uh -huh. eh, de los propios lectores, que, que hemos leído además muchísima gente que le pide a usted en Internet una segunda parte de este libro. Entonces, en ese sentido, como se siente un poco abrumado, un poco sorprendido, se lo esperaba. Mm, me siento muy ilusionado, ¿no? me siento eh, respaldado y, y contento. La gente que te pide que continúes con la historia, pues la verdad que yo creo que no hay mejor premio para un escritor. Eh, vamos a ver, yo de momento tengo este proyecto, he empezado una nueva novela eh, que no está vinculada con esta anterior, pero no descarto en el futuro, quién sabe, poder continuar esta historia. Pues bueno, pues con esa con ese anuncio que seguro que muchos de, de sus lectores eh, agradecen, le deseamos que siga teniendo ese éxito que venga también a Palencia con esa segunda novela y que muchísimas gracias por, por atendernos, César. Pues muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer.